Volvemos a ver la luz de nuestra bendita Madre de la Estrella. Atrás queda aquel lejano mes de marzo de 2020, donde ansiosos de aquella cuaresma, nos quedamos a las puertas de aquella bendita Semana Santa y hoy por fin estamos aquí junto a ella. Su banda de los niños, está hoy aquí para rememorar más de 50 años de historia. Estoy seguro de que vosotros vibraréis tanto como yo, porque vosotros sois estrella. Y aquí, junto a vuestra madre, os sentiréis en la gloria. Desde aquí me gustaría agradecer a nuestra hermandad de la Borriquita, nuestra hermandad de la Estrella, aquella que siempre está con nosotros, para todo, para lo bueno y para lo malo. Mención especial me gustaría hacer a nuestro hermano mayor, don Juan José, que ha tenido un difícil camino y que hoy también me gustaría darle su pequeño homenaje. Y cómo no, gracias a don Manuel, que como siempre nos abre las puertas de esta casa. Siempre, don Manuel, estaremos agradecidos, siempre. Os invito a que recéis, a que os acordéis de aquellos que ya, por desgracia, no están con nosotros. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez, pero hoy estoy seguro de que volveremos a vibrar como aquella primera vez. Que suene nuestra banda de la Estrella como hace 50 años, con la misma ilusión. Que suene la banda de los niños. Thank you.
Querido párroco don Manuel, queridos componentes de nuestra banda, gracias por querer que la Junta de Gobierno os acompañe en este concierto. Muchos fueron los esfuerzos, ilusiones, reuniones para organizar los actos de vuestro cincuentenario. Me consta porque desde el primer momento quisisteis que nuestra hermandad formara parte de la comisión que le iba a dar forma al proyecto. Lamentablemente, todo quedó en eso, en un proyecto. Este virus nos arrebató cualquier posibilidad de organizar algún evento. Nos ha dejado en una inactividad casi total. Ha sembrado dolor, crisis social, enfermedad y despedida de seres queridos. Pero hay algo que no ha podido vencer: nuestra ilusión y nuestra fe. Estamos convencidos de que muy pronto volveremos a oír los niños hebreos el Domingo de Ramos. Por muy bien que suenen esos acordes ahí en los jardines, no podéis ni imaginarse cómo se oye desde dentro de la parroquia cuando esos primeros tramos de nazarenitos blancos salen a la calle. Después de este parón obligado por las circunstancias, habéis decidido empezar una actividad delante de nuestra madre. ¿Dónde mejor? Ella nos va a ayudar a salir pronto de esta situación, a continuar el camino, a que sigáis rezando al ritmo del pentagrama. Sí, esa es otra forma de rezar, porque ensayáis esos rezos durante todo el año para ofrecer lo mejor de vosotros mismos en la Semana Mayor. Llevo ya tantos Domingos de Ramos de blanco como vosotros rezando. También el año pasado yo cumplí mis bodas de oro en la hermandad. Y os confieso que todos los años pienso lo mismo. Cualquier marcha de esta, nuestro Cristo vuelve la cara y le sonríe. Enhorabuena, hermanos. Seguid siempre así. Sois grandes profesionales y mejores personas. Sois un orgullo para todo el que os conoce y os trata. Sobra decir que nuestra corporación estará siempre dispuesta a colaborar en lo que necesitéis. Que nuestra Madre de la Estrella interceda por todos vosotros y nuestro Padre Jesús en la Sagrada Entrada en Jerusalén os bendiga siempre.
Alabad al Señor que la música es buena, dijo el salmista. Y vosotros, en esta agrupación musical, es lo que hacéis, alabar al Señor con la música. La música es buena porque se eleva al cielo como una oración. La música es buena porque eleva el espíritu hacia aquellos hacia los que se dirigen los acordes. Tocáis para el Señor, tocáis para la Santísima Virgen María. Vuestra música es alabanza y nos ayuda a los que escuchamos y seguimos vuestros sones a elevar nuestra oración, nuestro espíritu y nuestro corazón a las imágenes del Señor y de la Virgen, especialmente pues a las queridas imágenes titulares de esta hermandad de Nuestra Señora de la Estrella, de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La música que acompaña nuestra vida, la música que armoniza nuestro espíritu, nuestras creencias, lo que creemos, lo que sentimos, lo que sabemos expresar a través de unos sones que nos ayudan también a vivir la fe. La música también ha de evangelizar, porque la belleza es una de las formas de acercarse a Dios y la música es bella, la música es agradable a los oídos y nos habla del Señor, igual que le habla al Señor de nosotros, de lo que siente el corazón. También la música es instrumento que Dios utiliza para hablarnos a nosotros, para decir que nos quiere, que nos acompaña en el camino de la vida cuando los vientos son favorables y cuando llegan los vientos contrarios y soplan las tempestades. Que tengamos siempre en el pentagrama de nuestra vida una nota agradable y armónica, que no seamos nunca una nota desajustada, sino que busquemos siempre la cohesión, la fraternidad, buscar siempre en nuestra vida al Señor para seguirlo. Siempre las bandas de música van detrás de los pasos en Semana Santa, ¿no? Cuando se les acompaña musicalmente en la estación de penitencia. Así tiene que ser en nuestra vida, ir siempre detrás del Señor y siempre detrás de la Virgen María, porque ella es la estrella que va guiando nuestro caminar. Ella es la estrella que luce siempre indicándonos cuál es el horizonte de nuestra vida, más allá de los tropiezos, de los baches, de las dificultades que tengamos que sortear cada día, un horizonte de luz, de paz y de vida, el horizonte donde está Jesucristo, el Señor resucitado. Ánimo, felicidades por los 50 años, pero ánimo y a por otros 50 más, por muchos años más. Recibisteis una tradición de los mayores, de aquella banda que empezó, según nos cuentan, ¿verdad?, siendo la banda de los niños, y tenéis un reto muy importante, y es transmitir y comunicar y legar a las generaciones futuras lo que vosotros heredasteis. Que no falte nunca el ánimo, el buen hacer para seguir haciendo música. Alabad al Señor que la música es buena, que sea la música vuestra alabanza y vuestro canto siempre al Señor. Thank you.